여자 그런 반전 있는 여자 강남 스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 Bueno, continuamos desde aquí, desde el hipódromo de Santa Rita. Vamos con el pronóstico hoy, aquí, esta mañana, cuando son aproximadamente las 8:30 de la mañana. Hasta el momento no hay ejemplares retirados, hasta esta hora, pero se dice, se comenta que Carola Prim y Naomi están retirados, por los momentos, no son oficiales. Ustedes cuando vayan mañana a un centro hípico, estén pendientes con esta información. A mi lado tenemos a Mario Sánchez Jr., jinetico de la casa, y Andresito, que próximamente va a debutar, el hijo de nuestro compadre Andrés Méndez, que ahorita va a venir con una entrevista. Por aquí lo tenemos bastante cerca. En la primera competencia de mañana, una carrera donde se presentan, si se quiere, los potros. Si habla de Iniesta, si habla de Royal Spartacus, pero hay que indicar uno en esta competencia, y yo creo que el uno, Royal Spartacus, debe ganar con la monta de Gauna. Se dice que Gauna gana las dos de los potros y potras, y yo creo que debe ganar esta número uno, Royal Spartacus, aunque se habla bastante del número cuatro, Iniesta, este que presenta Gerald Ochoa. En la segunda competencia, una carrera también muy parejita. La semana pasada vimos trabajar la cantora con nuestro compadre Andrés Méndez. Lo hizo muy bien. Andrés, por aquí anda Andrés. Andrés también va, cantora que se vio muy bien con Andrés, lo trabajó apaleado con un potro. Tiene que ser primera marca. Se habla también de la que conduce Gauna, Royal Elintia, una yegua que lo ha hecho bien. A Gauna le gusta para obtener victoria. Néstor Pancho Ferrer se la lleva de robo. Y la número uno, Mijin Jalo, porque Cubillán conversó con nuestro amigo Mario Sánchez y le dijo que andaba muy bien. Nos decía nuestro amigo Mario Sánchez, que aquí los tenemos a mi lado. Me gustan carreras super pareja, 2-1-9, carreras super pareja de potras aquí en el hipódromo de Santa Rita. En la tercera, clásico Keisuka, una carrera que yo creo que debe ganar galopando. Esta va a correr como lo más fijo de mañana. Se trata de la número 4, Royal Gaika, un animal que viene a correr con superiores, ahora va a un lote muy de ciento. Imagínense que se viene a ganar la Bengala. Si Bengala corre aquí, les mete como 20 cuerpos, y esto nos hace pensar que este animal, Royal Gaika, va a ganar galopando, y este corre lo más fijo de mañana aquí en el hipódromo de Santa Rita, como lo más fijo es Franco Nil en el municipio Simón Bolívar. En verdad no sabemos a qué hora y en qué momento el uno, Magnífico Bier, va a llegar en el segundo lugar. En la cuarta competencia también corre el bombazo de Simplemente Bismo. Se trata del número 3, Ricky Pai, un animal que viene a correr con Bondi, tuvo mucho contratiempo en la partida. Nosotros creemos que debe ganar galopando. Este es Ricky Pai, el del estudio Ricky Bello, la gente de ZIP, vienen a echarse la foto mañana aquí en el hipódromo de Santa Rita. Jorge Urdaneta le gusta de robo, al secretario Nelson Lugo le gusta de robo, y nosotros creemos que Ricky Pai les va a ganar galopando, y corre también este animal como bombazo en la cuarta competencia de mañana aquí en el hipódromo de Santa Rita. Yo creo que el enemigo de bombazo es el número 7, Sol Colorado. Sol Colorado en la última la montó nuestro amigo Mario Sánchez, que aquí lo tenemos a mi lado. Mario reportó que este animal lo agarró el palafrenero. Lo agarró por el... Nunca lo dejó brincar, me dice nuestro amigo Mario Sánchez. Él reportó esto a los comisarios y suspendieron por 3 meses al palafrenero. Entonces, Sol Colorado debe ser el enemigo, aparentemente, de Ricky Pai, para que las dudas se aclaren, porque de repente personas que no conocen del hipismo, que ven una revista, dicen, no, Mario Sánchez lo paró. No lo paró. Mario Sánchez es un muchacho que va empezando y es muy honesto en esto de conducir pura sangre de carrera. Y esto, Mario Sánchez es un muchacho que él corre para ganar. Yo sí dije, raro que Sol Colorado haya perdido con Mario Sánchez si le gustaba el robo. Aquí tiene a mi lado, él está aclarando qué fue lo que pasó. Suspendieron por 3 meses al palafrenero, y aquí tiene la información exclusiva. Aquí de Simplemente Hipismo. O sea, hacemos el primer corte y ya venimos con más información desde aquí, desde el hipódromo de Santa Rita. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적
부드러운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자